Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo. Bueno, voy a tratar de hacer este vídeo porque nos pidieron que lo hiciésemos. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? De la vida, de la muerte, del engaño, del diablo y del arma más poderosa en el arsenal humano y angélico. Vamos a hablar de la vida. ¿Por qué vamos a hablar de la vida? Ok, vamos a hablar de los cromosomas. ¿Qué es la vida? Ok, la vida sucede cuando biológicamente hablando, en los mamíferos, porque hay varias especies, hay los otras diferentes familias. Pero dentro de los mamíferos, y de hecho la mayor parte de las especies, nos reproducimos sexualmente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mira, aquí están los dos pares de cromosomas en un hombre y aquí en una mujer. ¿Okay? Cuando un hombre y una mujer se unen, se une el esperma y el óvulo. Se comparte ese material genético. Se unen y esa persona es una identidad nueva. Es una persona. Aquí está una persona. Son los dos pares de cromosomas. Aquí está otra persona. El papá, la mamá. Cuando se unen, se forma otro ser. Único, individual. Porque hay dos sexos, hay los hombres que tienen cromosomas X, Y, y hay las mujeres que tienen los cromosomas XX. Los dos son iguales, ¿ok? Y pues eso es lo que es la biología, lo que nos enseñaron de pequeños, pero que hoy en día no enseñan. Hoy en día no le están enseñando eso a la gente. Hoy en día a la gente no le están enseñando el papá y la mamá y que la mezcla de esos cromosomas da a luz a una persona porque hay dos sexos. Hoy en día les dicen que hay, además de mamás y papás, hay pues infinidad de sexos, muchísimos sexos, que no tiene que ver nada con el sexo biológico. Ahora, ¿por qué razón o razón? ¿Por qué le están mintiendo a la gente? ¿Cuál es la razón por la que mienten a la gente? Es muy sencillo. Mira, si los seres humanos somos fruto del genoma humano, o sea, si los hijos son la mitad de sus padres y de sus madres, y eso sucede a un nivel cromosomático, eso quiere decir que cuando la célula de la madre, que lleva la mitad del material genético, se une con la célula del padre, que lleva la otra mitad del material genético, y las dos se unen, y de esa unión nace un individuo, o sea, aquí hay un individuo independiente, aquí hay otro individuo, y cuando estos dos se juntan, se hace otro individuo, o sea, ya son tres personas, una persona, dos personas, tres personas. Es una persona tercera. ¿Y cuándo se forma esa persona? En el momento que hay la fecundación, en el momento que se unen. ¿Y cuándo sucede eso? Después de que nace el niño es cuando ya se hace persona. No, en el momento de la concepción. Claro, esto solamente puede suceder si hay dos sexos. Pero si a la gente le lavas el coco, los engañas y les dices que hay muchos sexos, que no hay dos sexos, pues ¿cómo la gente va a entender de dónde vienen
los niños y que los niños adentro del vientre de su madre son personas. Ahora, tú dices, ¿y por qué quieren evitar que la gente sepa que nos convertimos en personas en el momento de nuestra concepción? Porque si nos convertimos en personas en el momento de nuestra concepción, eso querría decir que el aborto es un crimen. Es el asesinato de una persona. Eso querría decir que el aborto es el asesinato de una persona. Y precisamente por eso están deformando la educación y la formación, para que la gente no entienda de dónde vienen los niños. Y que una persona se forma, se hace, cuando se juntan esos dos cromosomas. La única diferencia es que es una persona que no se ha desarrollado completamente, como los niños y las niñas no se desarrollan completamente hasta que viene la pubertad, hasta que la mujer tiene la primera menstruación, la regla, o hasta que le bajan los testículos al niño. El desarrollo no es completo. Aún después de que nacen, los niños se están desarrollando y por eso no tienen dientes y luego le salen los dientes. O sea, se desarrollan una parte dentro de la matriz, dentro de la madre, pero también se desarrollan después de que nacen. Y es el mismo niño. El niño después de nacer es el mismo niño que antes de nacer. Su personalidad, como su característica, como una persona humana, no comienza después de que nace, sino en el momento que es concebido. Pero claro, esto solamente va a suceder si la gente entiende que hay dos sexos. Pero si introduces la ideología de género, donde ya no hay hombres ni mujeres, sino hay todo tipo de mezclas curiosas, no científicas, entonces es mucho más fácil negar la existencia del individuo después de la concepción. Y por lo tanto, es mucho más fácil de justificar el aborto. Ahora, eso es precisamente lo que está sucediendo. Es un engaño, nos están engañando. Esto es en inglés. Algunas palabras se entienden porque son de la misma raíz etimológica grecolatina. Inmoralidad, falsedad, decepción, mentiras, engaños, lo que no es la verdad. Eso es precisamente lo que está sucediendo actualmente, con el objetivo de poder perpetuar ese genocidio. Y tú dices, bueno, ok, ya entiendo lo que quieres decir. ¿Por qué la ideología de género está íntimamente vinculada al aborto? Porque si no se considera a un niño cuando está en el vientre de su madre como una persona, porque se desconoce la biología, no saben cómo se forman los hijos y que se necesita un hombre y una mujer. Ok, se podemos entender que solamente, y como la persona ya no tiene identidad, sino solamente la identidad que uno se da a sí mismo, o sea, ¿qué es lo que dice la analogía de género? Tú eres lo que tú crees ser en el momento en que tú tienes decisión para nombrarte a ti mismo, pero antes de eso no eres. Cuando la biología nos dice que tú existes, tú eres, en el momento en que dos personas se unen y nace una nueva, se unen y nace un tercero nuevo. Dos personas se unen y de ahí nace uno nuevo. En el momento en la concepción, ya es una tercera persona, son tres, el padre, la madre y el hijo que es producto de los dos.
en el momento de ser concebido. Ahora, si la gente ignora esto, que a nosotros nos enseñaron en la preparatoria, en la educación elemental, que hoy en día no lo enseñan. Entonces puedes justificar los abortos. Ahora, vemos nosotros, ahora vamos a entender no solamente lo horrible que es el aborto, sino vamos a entender por qué es un genocidio. ¿Qué es un genocidio? Un genocidio. Hitler mató a 6 millones de judíos. Aquí en Estados Unidos se han matado a 70 millones. A ver, ¿y los genocidios a cuántas personas han matado? Bueno, estamos aquí viendo la lista de genocidios por cantidades. Tenemos aquí los genocidios soviéticos. Desde el 39 al 45, y estiman que fueron muertos 14 millones, ¿ok? Que fue el 13% de la población soviética. Tenemos aquí el famoso holocausto, que hoy en día nosotros sabemos lo que es, pero a los niños, a los jóvenes, aquí en Estados Unidos, y no sé si en el mundo entero, no les enseñan lo que es el holocausto. No saben lo que es el holocausto. El holocausto fue la matanza discriminada de judíos, 6 millones de ellos. 2/3 partes de la población judía, o sea, muchos, son 6 millones. Ha habido otros genocidios en Camboya, 3 millones por número, en Bangladesh, en los polacos, el genocidio armenio, el genocidio en Ruanda, en la Siria. Muchísimas gentes han muerto. Y así nos vamos a través de la historia viendo los diferentes genocidios. Incluso aquí en California hay muchos genocidios. Ahora, vamos a, para entender que el genocidio es la matanza de personas. ¿Entiendes? Y en este caso es niños. Pero no está tipificado como genocidio. ¿Y cuántos niños mueren? Bueno, vamos a poner los números aquí y a compararlos. Eso nos va a ayudar a entender. Ok. La población mundial es esta. Vamos a ver. Aquí está la población mundial. En el año 2020 somos 7795482000. ¿Y eso qué quiere decir? 7795482000. ¿Cómo se lee ese número? 7795 millones. 7795 millones. 7,000 millones. Bueno, y esa figura, ok, suena grande. ¿Y eso qué es? Ah, esa es la población. Ese es todos los humanos que somos. Ok. ¿Y cuántos abortos ha habido? Ok. ¿Cuántos abortos ha habido? Vamos a ver. ¿Cuántos abortos ha habido? 1,597 millones. Ok. 1,597 millones. 1,597 millones. ¿Ok? ¿Y cuántos son? ¿Cuánto es este número tan grande, tan difícil de entender si lo comparamos con la población mundial? Muy difícil, muy fácil de entender. Y usamos la regla de 3. Y si divido este número entre este número
y lo multiplico por 100, nos da el porcentaje, 20%, 20%. Y muchos me dicen, porque yo sé que es muy difícil, a la gente le cuesta trabajo entender los porcentajes. Bueno, ¿y qué es 20%? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Pues no sé, esa es una quinta parte. Y la gente dice, oh, ya empezó a hablar de quebrados. ¿Y eso qué es? Ya me estás quebrando la mente, el 20%, una quinta parte, pues no entiendo. ¿Y ese número qué quiere decir? Bueno, vamos a verlo fácil. Una quinta parte. Imagínate que tienes un pastel y lo partes en 5 pedazos. Bueno, pues una parte de esas 5 es una quinta parte. Imagínate que la familia humana son 5. Esto es todos los seres humanos que vivimos. Que es el papá, la mamá y los 3 hijos. Ahí está. Papá, mamá y los 3 hijos. Papá, mamá y los 3 hijos. Ahora imagínate que, prácateles, le mochamos la mano, se muere un hijo, ya nada más que el papá, la mamá y 2 hijos. Es mucho, ¿no? Porque es, si la familia tiene 5, te llevaste a 1, pues ya mataste, ya se quedó una silla vacía. Son muchos, son hartos, pues lo mismo está pasando. Hemos matado a una quinta parte de la humanidad, a 1.597 millones. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice que cada día matamos 125 mil personas con el aborto. Mira, desde que comenzamos este vídeo, en el mundo, desde que comenzamos este vídeo han matado a 1.600. ¿Y cuántos minutos llevamos? Esto es más que el COVID. Con el COVID se estaban muriendo de 1,000, cuando se puso feo, a 5,000 personas diarias. Fíjate. En el mundo, 125,000 diarios. Para que compares estos números, para que entiendas la magnitud de estos números, tenemos que compararlos con un número conocido, que es la población del mundo. Esta es la población del mundo, esto es lo que se ha matado. Es, por lo tanto, un genocidio. Es una matanza bestial. Es un número muy grande. Ahora, y si el número es tan grande como tú dices, Eduardo, pues entonces, ¿por qué no lo sacan en la televisión? ¿Por qué no nos dicen? ¿Por qué no nos avisan? Porque están mintiendo. Nos están contando mentiras. ¿Por qué no lo cuentan? Porque dicen que no son humanos, que los seres no son humanos, que estos niños que están muriendo no son humanos. Ese es el argumento que hacen, que los están matando porque no son humanos. Fue exactamente el mismo argumento, muy parecido, que usó Hitler. En vez de a los judíos los llamaba ratas. Y consta, yo soy 8% judío. Tengo genes judíos en mis venas. Me hice el prueba de genética de E-Helix, de National Geographic, 8% judío, Ashkenazi. ¿Ok? También soy nativo americano. I'm Native American, también. Soy indio de aquí, de las Américas, al 12.5%. O sea, que me dará derecho a hablar de ellos, porque son parte de mí, los judíos. 6 millones. Los llamaban ratas. Como éramos ratas, ya no éramos humanos. En el momento en que nos quitaban el título de humanos, de seres humanos, de personas, ya no éramos personas y por lo tanto ya nos podían matar. Esa es una de las técnicas de la decepción. No llamar a las cosas por su nombre, sino llamarlas otra cosa, como es el caso del aborto. Cuando dice aborto, o sea, es genocidio, es asesinato, ese es el nombre real. Pero aborto quiere decir expulsar, no se oye algo malo. Vamos a abortar la misión, quiere decir abortar, cancelar la misión. Es una terminología que no tiene una declinación peyorativa, no indica
que es un asesinato, que es una muerte cruel y violenta de un niño. No, no lo dice, porque la palabra cambia el significado. Y en el momento que llamas a los judíos, los llaman ratas, pues ya no son personas. Y en el momento en que nos llaman fetos, pues ¿qué es eso? Pues es un feto. Y hasta suena feo la palabra. Pues no es ser humano, es feto. Y así es precisamente, de esa forma tan sencilla, es como engañan utilizando palabras, las palabras. Y aquí dice que les niegan el derecho más fundamental, el derecho a vivir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes de la nación, no son considerados seres humanos. Todos estos crímenes se perpetúan, se hacen bajo la llamada rule of law. Rule of law quiere decir bajo los auspicios de la ley, de la constitución. América está dormida. También los alemanes estaban dormidos cuando Hitler mató a millones de judíos. Y el mundo está dormido con toda esta matanza innumerable de gente, con números tan, cifras tan escandalosas, tan inmensas. 1.597 millones. Son muchos, muchísimos más que los judíos. Ahora, para entender por qué está sucediendo esto, tenemos que ver las cosas de una perspectiva más grande. ¿Entiendes? Tenemos que involucrar aquí a la religión y a los alienígenas, porque si no, no se puede entender por qué los humanos se están exterminando a sí mismo. ¿Por qué los seres humanos se matan a sí mismos? Aquí hago una cita del Apocalipsis, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Y aquí dice, tú eres el siguiente. O sea, ahorita todavía podemos hablar de ello. Ya sé que es difícil, te persiguen, pero ahorita tenemos el presidente en Estados Unidos que nos permitió volver a decir Feliz Navidad, que estaba prohibido con Obama, no se podía decir Feliz Navidad públicamente, ni poner el nacimiento, ni hablar en contra del aborto. Ahorita, mientras sigue siendo presidente, pues se puede seguir diciendo y no nos meten a la cárcel. Pero cuando ganen los otros, pues sí, nos van a empezar a multar. Y me van a dejar poner esto, pero me van a empezar a poner multas de decenas de miles de dólares. Pero básicamente lo digo aquí, si te quedas callado vas a vivir, pero si defiendes a los niños te van a poner en prisión. Si conviertes en un agente del Estado vas a vivir, pero si defiendes a los niños te van a meter juicios. Y te van a decir enemigo del Estado, enemigo de la sociedad. Te van a decir que discriminas en contra de la mujer porque los derechos fundamentales de la mujer es el derecho a matar a los niños, aunque ellos no los llaman, no llaman matar, ni lo llaman niños, ni lo llaman derechos reproductivos. Le cambian la terminología, cambian los nombres de las cosas. Mienten. Ya, y aquí, esto es una campaña, te voy a enseñar una imagen muy fea, ¿ok? Una campaña que iniciamos para que se entendiese que era el padre Pavón de Sacerdotes por la Vida. Dijo, América no va a dejar de abortar hasta que América vea lo que es el aborto. Vas a ver lo que es el aborto. Y es un aborto gentil, porque siguen unidos las extremidades al cuerpo y no le han extrujado la cabeza. Pero esta es la fotografía, no es pornografía infantil, es un aborto. Y de estos, hoy en día, se han ejecutado. Desde que empezamos el video han matado a 2.200 niños. Más que lo que mata el COVID en un día entero. En un día entero son 125.000. Ahorita van, todavía no acaba el día, pero va a decir esta cifra, 125 cuando acabe el día. En este año 37 millones de estos asesinatos. Esa es la realidad, lo que está sucediendo. Ahora, ¿quién es responsable?
¿Por qué están sucediendo esto? ¿Por qué están matando a tantas personas? Ok, para entender esto, necesitamos forzosamente creer que los seres humanos no somos la única raza que está ahorita en este planeta. Por encima de los seres humanos hay una raza superior. Tienen más inteligencia que nosotros. No son humanos. Fueron creados antes que nosotros. Tienen más inteligencia. Y ya. Desde tiempos ancestrales están aquí. A uno de ellos le conocemos como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es Satanás. Son ángeles. Ahora, no todos los ángeles son rebeldes y desobedientes. Dícese que es una tercera parte de ellos. La minoría, la mayoría adoran y obedecen al Creador. Pero este ángel no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué nos está matando? Pues hay que entenderlo muy bien. Primero, hay que entender lo que es el jardín del Edén. Nosotros, cuando fuimos creados, éramos inmortales, no moríamos. Teníamos principio, no teníamos fin. Vivíamos para siempre. Y con Dios. Sí, Dios nos formó de sus manos con mucho amor y puso el ojo en nosotros. Y eso le dio mucha envidia a Satán. Y dijo, voy a demostrar a Dios que estos no merecen estar aquí con nosotros. No merecen estar delante de Dios. Son inferiores, son humanos. Y los voy a tentar para demostrarle a Dios que no merecen. Merecen ser muertos, que los expulsen, que los echen. Por eso dice, los primeros serán postreros, los postreros primeros. Los primeros siendo los ángeles, los postreros siendo nosotros, los humanos. Y desobedecimos, nos expulsaron y la sentencia de muerte vino sobre nosotros, que habíamos sido creados inmortales. Y ahí, ese mismo día que nos expulsaron, Satanás recibió una profecía. Dios habló, nos habló a los tres. A Adán, a Eva y a Satán. Y le dijo a Satán que iba a ser vencido, que el primero iba a ser postrero, que los postreros primeros, y que los humanos íbamos a estar por encima de los ángeles. Y desde ahí viene que todas las civilizaciones lo saben, todas las religiones del mundo lo saben, el Dios hombre, cuando se mezcla Dios, cuando se casa Dios con los seres humanos. Y esa fue precisamente la promesa que hizo Dios a nosotros, a los hombres. El reino de los cielos es como una boda. Que Él, el único Dios, porque Él es uno solo, se iba a casar con un ser humano, con una mujer, no con un ángel, con una mujer humana, cuyo nombre es María. Y Él, que es uno solo, iba a tener su único hijo. Y ese único hijo es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y esto le dio muchísima envidia al Satán. Se murió de envidia de que él no había sido elegido, sino que a nosotros, que a una mujer humana, había sido elegida por encima de él, por encima de todos, para ser la esposa y la única madre de Dios. Ahora, tienes que entender que Dios es uno, siempre ha sido uno, siempre ha sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en tanto al Hijo, él no siempre ha sido el Hijo nacido. Era
el hijo que no había nacido de una mujer, hasta que él se casara. Porque la historia, el reino de los cielos, es la historia de una boda. Es la boda de Dios con una mujer de entre nosotros, de los seres humanos. Es María. Es su madre, su esposa, su hija. La unión perfecta de Dios con el Creador en María. La vemos. La promesa que dieron en el libro del Génesis, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, esa gran señal que estaba predicha en el Apocalipsis que nos iban a dar. Nos fue dada. Todo se ha cumplido conforme a la profecía. Y el dragón iba a perseguir a la mujer y a sus hijos para devorarnos. Lo mismo que hizo en los tiempos de Herodes, que fueron sacrificados muchísimos niños. Herodes pensando que así mataría quizás al Mesías. Y ahora Satán quiere matarnos a miles de nosotros para quitar la oportunidad de ser salvos. Y por envidia, por simple envidia, simple coraje, para llevárselos más que puede al infierno. Engañarnos a todos para que no sepamos la verdad. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Y él utiliza el arma más poderosa que hay en la creación. No hay nada, no solamente el arma, el instrumento más poderoso es la palabra. La palabra no solamente es un arma, sino es una fuerza creadora. Por medio de la palabra fue creado el universo, por medio de la palabra es creado todo. La palabra se hizo carne, la palabra es Dios mismo. Pero la palabra tiene poder y el diablo tiene palabras y tiene mentiras. Y con esas mentiras puede destruir, puede engañar, porque es lo que hace, engaña y mata. Y es precisamente por esa razón por la que se les está engañando a estas generaciones para decirles que hay muchos sexos, para decirles que los niños no son producto de los genes del padre y de la madre cuando se unen. Es el gran engaño decirle, no, esto no es verdad. ¿Por qué? Para poder justificar la matanza. Sí, lo han hecho de otras formas, diciendo con Melden, es cuando empezaron el año 1700, al finales de 1700, nació Mendelssohn, no Mendelssohn, Malthus, Sir Thomas Malthus, ¿no? Y él dijo que las teorías de sobrepoblación, que había que empezar a matar seres humanos, y justificó la matanza de seres humanos en base a esa premisa de que la Tierra no nos podía soportar, que éramos muchos. Pero pues no somos tantos. Porque todos caberíamos en la bahía de San Francisco. Si nos pones hombro a hombro, uno detrás de otro, todos los seres humanos del planeta cabemos en la bahía de San Francisco. Y la bahía de San Francisco es muy grande, pero mucho más grande es el planeta. Y entre más seamos, entonces mejor, porque más los que van a poder entrar al cielo. Claro, muchos también se pierden y van al infierno porque los engaña el enemigo. Pero precisamente pues es lo que está muy enojado, tiene mucha envidia en el Satán. Y era importante, es importante. Yo quería que supieses esto. Primero, cuando se une un hombre y una mujer, fruto de ellos es un individuo distinto. Este es un individuo, este es otro individuo, este es otro individuo. Y nada más se pueden hacer la reproducción biológica si hay un hombre y una mujer. Y los hombres tienen el cromosoma XY y las mujeres XX. O sea que una mujer no se puede autorreproducir a sí misma, ni un hombre se puede autorreproducir. Para crear un ser único necesitas un par de un par de cromosomas es un individuo, el padre. Otro par de cromosomas es otro individuo, la madre. Y cuando ellos mezclan, nace un tercer individuo. Esta es una persona única. Eso es la verdad. Y desde el momento en que eres de la concepción. Pero precisamente eso lo quieren borrar de la mente para poder seguir matando a lo loco.
¿Quién? El diablo, la serpiente antigua, Satanás, el responsable de todo este engaño, de engañar a todas las naciones. Pero su tiempo se está acortando porque la gente ya se está empezando a dar cuenta, ya se le está empezando a prender el foco de lo que está sucediendo. E incluso a Elon Musk, que es un hombre muy rico aquí en Estados Unidos, creo que es conocido mundialmente, dijo: el gran problema que va a haber no es la sobrepoblación, sino que van a faltar humanos, va a haber muy pocos humanos. Ese es el problema grave que vamos a tener. Incluso la gente común ya lo sabe. O sea que el engaño de Satán, que quiso perpetuar diciendo que el aborto no es un genocidio, pues va a ser incluido como el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Es precisamente eso lo que es el aborto. Y nos pidieron que hiciéramos este video porque en Argentina están poniendo las campañas, y como lo hacen en el mundo entero, para engañar a la población. Todo es un engaño horrible del Satán, es un engaño horrible del diablo, que es un extraterrestre de hace muchísimos años, es más antiguo que los seres humanos, que tiene mucha envidia porque Dios decidió casarse con una mujer humana, la cual, desde que Dios es, que es siempre, ella ya estaba en su mente. Ella no había nacido hasta hace 2000 años. Y precisamente es lo que vamos a celebrar, el año nuevo y el nacimiento de Jesús, porque las dos fechas tienen correlación. Porque hace 2020 años, menos 4 años, que nació Jesús. O sea, la boda de Dios con una mujer humana, su única esposa, madre de su único hijo, sucedió hace 2020 años. Y eso es precisamente la Navidad, lo que celebramos. La verdad más relevante en toda la historia. Y eso nos ayuda precisamente a... Él es el que nos va a defender del alienígena. Esto es una batalla, es una guerra intergaláctica, lo que está sucediendo. De un alienígena en contra de la humanidad. Ese alienígena se llama Satán, Lucifer y sus huestes. Y quieren acabar con la humanidad. Y él es el responsable de los abortos, porque nos ha engañado a todos los seres humanos a matar a los niños, a un genocidio sin parangón, sin igual, inmenso. Eso es la realidad. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, yo sé que es difícil de creer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las mentiras han llenado la mente de las gentes. Yo sé que esto es difícil de creer y de entender, salvo algunos que ya han despertado, que están despertando. Bueno, pues pasen la voz. ¿Y cómo le vamos a hacer para pasar la voz? Muy sencillo. Si este es un hombre y esta es una mujer, esto es un feto, es una persona desde el momento que es su concepción. Y cuando matas a este en números tan bestiales, que es más de 1.500 millones, eso es un genocidio. Casi 1.600 millones. Eso es el genio. Eso es bestial, eso es monstruoso. Y el responsable de ello es Satán, un alienígena. ¿Por qué? Porque tiene envidia. ¿Envidia de qué? De que Dios se casó con una mujer humana, cuyo nombre es María. María Santísima, su esposa. Aquella que desde que Dios es, ya estaba en la mente de él desde el principio. Ella siempre estaba en su mente, porque ella siempre ha sido su esposa, su hija y la madre de su único hijo, porque él siempre ha sido el hijo. Por lo tanto, él siempre ha tenido una madre. Y María siempre ha estado, desde que Dios es, en su mente. Y ella es nuestra madre, madre de todos los pueblos.
Ella es la razón que celebramos esta Navidad. Ella es precisamente the reason for the season, la razón para esta estación. ¿Entiendes? Es el nacimiento, las bodas del Cordero. Ese es precisamente la razón de esta festividad. La Navidad, que son las bodas de Dios con María. El nacimiento del único Hijo de Dios. Esa es la razón. Y esa es la verdad. ¿Qué importa? Que vale la pena saber, que debemos conocer, porque esa verdad va a evitar que permanezcas en el engaño que Dios quiere que no caigas en ese engaño, porque está escrito que incluso si fuese posible los elegidos sean engañados. Ahora ya sabes lo que es el aborto. Ahora ya sabes lo que es ese genocidio. Ahora ya sabes, pues todo. Te acabo de revelar todo. Y le pido al Espíritu Santo que abra tu corazón para que mis palabras sean como semilla fértil que crezca en tu corazón. Si no has oído de él, para que se te abren los ojos, nazcas de nuevo por la palabra y vivas. Es la esperanza de este mensaje y que sepas lo que realmente está sucediendo para que despiertes a otros y sepas por el porqué de la ideología de género, el porqué de tantos cuentos. Es para que Satán pueda seguir matando tantos niños. Bueno, y todas las páginas que puse las voy a tratar de poner para que las tengas. Numberofabortions.com. Para que sepas lo monstruoso. Y es muy fácil, lo único que tienes que poner en internet: nacimiento, Navidad, Jardín del Edén, Chromosome and Reproduction, cromosomas y reproducción. Luego tienes que poner ideología de género. Numberofabortions.com. Aquí, esta página la hice yo, donde niegan que es un ser humano. Población del mundo, ¿qué quiere decir una quinta parte? Lista de genocidios por cantidad, ¿entiendes? Ahí están todos los genocidios que ha habido. Y Ancient Alien Serpent. Todo lo puedes buscar en internet, ahí está. Iliana, put the dots together, man. Muy sencillo. Y los números. Población mundial, número de niños asesinados en el 20, de personas únicas independientes, el 20%. Eso es diabólico. Que haya habido tantos muertos. Y dice el Apocalipsis que una tercera parte va a ser puesta, va a ser asesinada, va a ser muerta. Y una cantidad que nadie podía contar. Fíjate qué número tan espeluznante. Y vamos a celebrar precisamente el nacimiento de Jesús. La Navidad. Aquel evento que llevó a la furia al Satán para matar a Cristo y para matarnos a todos. O sea, que no te sientas mal si nos persiguen y si morimos. Todo es parte de todas estas cosas tienen que suceder. Y que la sepas no lo va a evitar, pero te va a hacer libre. Te va a dar la libertad, porque ahora ya sabes el por qué. Ya sabes lo que está pasando. Ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes quiénes somos, ya sabes a dónde vamos, ya sabes que no estamos solos y ya sabes que hay una guerra intergaláctica. Estás ubicado, ya tienes una razón de ser, que es comunicar este mensaje de la buena nueva, que la razón por la que Jesús nació en medio de nosotros
y escogió una mujer es porque nos ama a nosotros, a los seres humanos, nos ama como sus hijos. Y por eso murió, para demostrar, para salvarnos, para pagar delante de la ley, y que los ángeles fuesen testigos que la sentencia había sido pagada, para rescatarnos del diablo. De esa forma nos... El diablo es muy legalista, el diablo se basa solamente en lo que dicen las leyes, y dice, pues los humanos tienen que morir y perecer. Pero claro, si él paga el precio, si él es el cordero inmolado, la deuda está pagada, y él nos salva. Y lo único que hay que hacer es aceptarlo y darle gracias por su pan, por su vino, por su carne, por su sangre, que él nos ha ofrecido. Para eso vino a nacer, para darnos su pan, su vino, su carne, su sangre. La vida eterna, él es el árbol de la vida. Satanás, el árbol de la ciencia, ciencia del bien y del mal, fue la sentencia de muerte por la desobediencia. Y por la obediencia a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, es que la vida nos ha sido dada. La resurrección, el árbol de la vida, que es él. Pues que comparte, para que la gente se entere lo que realmente es el aborto y la ideología de género y quién está detrás de ello. Y para que no tengan miedo en la persecución, que desgraciadamente pues, es parte del camino de la iglesia. Pero hay que darnos ánimo, porque ¿cuánto puede durar esta vida? Máximo 120 años, ¿right? En la tierra, después del diluvio, siento. O sea que no hay mal que dure 120 años, ni cuerpo que los aguante. Y después, Dios nos salva a pesar de las vicisitudes del tiempo presente. Tenemos el tiempo venidero, la inmortalidad que nos ofrece Él por su misericordia, por su perdón de nuestros pecados. Dios mío, aunque parece que nos has abandonado, realmente no nos has abandonado. Porque ese abandono también lo padeció Cristo para que nosotros no lo padeciésemos. Gracias. Pues esto es todo. Pasa la voz. Soy Eduardo. Espero que este mensaje sirva para algo. Soy Juan. Juan Eduardo. Alvear. Fuentes. Acuérdate. Cuando te pregunten, ¿y qué es el sexo? Pues este es el papá y esta es la mamá y tienen los genes. Cuando se unen, nace un individuo nuevo. Acuérdate, este es nuestro símbolo de la Trinidad, de la familia, que es como la Trinidad de Dios. Cuando tiene un hijo. Y es precisamente lo que estamos celebrando. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima, celebrando la Trinidad en el nacimiento de Jesús.